Y mi problema de lo que es un problema con el Señor, que es que yo me conecto de la gente, que yo el gobierno del Estado va a tener que mirar hacia la gente. Si yo estaba proyectando un nuevo país, que la educación tiene que ser el elemento fundamental para comenzar a acabar con la injusticia social. Que no podemos seguir teniendo niños que no tienen la posibilidad de una educación. Pero más importante también, a medida que recorro el país, a medida que dialogo con sus gentes, también cuando uno ve las cifras, cuando uno ve las estadísticas, me dicen que de cada 100 niños que llegan a la escuela de Colombia, uno, tan solo tiene uno que termina la universidad. Y eso es lo que tenía. Yo lo que estoy insistiendo es que vamos a generar un fondo de estudiantes que le permita a ellos, colombianos, si quieren estudiar, acudir a ese fondo. Que sepa que se inclusive que ese fondo les va a permitir recursos para que si quieren que desplazarse a otras ciudades puedan vivir. Pero un poco que también nos dicen que recorremos el país y hablamos con sus campesinos, ellos siempre me dicen a mí, miren, ¿cómo es eso? Cuando uno va a conseguir un crédito en la caja, cuando uno va a buscar un crédito para sembrar el crédito, me preguntan, ¿y quién lo va a respaldar? ¿Quién lo va a garantizar que ese crédito usted puede? Vamos a entregar los recursos para que ellos sepan que cuentan con un gobierno que quiere tenderle la mano y que quiere que ellos también progresen. Pero igualmente, el gobierno tiene que darles. Pero igualmente, el gobierno tiene que darles y apoyarlos con ciencia, con mejores equipos que les permitan saber hacia dónde concentrar sus esfuerzos. Tiene el gobierno que hacer el esfuerzo en impulsar los sistemas de comercialización, bien sea a través de las cooperativas. Muchas veces los negocios se hacen de palabra, sin necesidad de llevar papeles, y eso tiene. Hoy yo les pregunto a ustedes, cuando también las gente más pobres están más olvidadas de Colombia, cuando van a solicitar un crédito para una vivienda de 8 que se les va a pagar, piensen responsable de ese crédito, pues tiene que ser usado. Yo que en ese fondo de la industria, después de un tiempo los colombianos tienen que tener un seguro contra el desempleo. Porque lo que no es posible es que muchos colombianos se están quedando desempleados y adicionalmente, como no tienen con qué pagar su cuota de vivienda, le van a quitar su vivienda. Tenga trabajo. Hacia allá es donde estamos enfocando los esfuerzos. Que tenemos trabajo en los colombianos. Hacia allá estoy enfocando mi programa de gobierno. Por eso, ya antes de finalizar este ciclo, la mayoría de los municipios de Colombia tienen que tener acueducto y alcantarillado. ¡Viva el presidente de Colombia, Andrés! De las masacres, que queremos es la paz, que ojalá de verdad los subversivos pongan su oído en el corazón de Colombia y entenderán que ese es nuestro anhelo, que a eso los invitamos a que nos den muestras de que quieren hacer la paz, y que mejor muestra que nos digan hoy, no solamente a Duitama y a Tunja y a Boyacá, sino a Colombia, que a través de liberar a Hernando Torres, y a través de liberar a Víctor Manuel Buitrago, a través de liberar a todos y cada uno de los colombianos que en este momento están sufriendo posiblemente, como digo yo, el peor delito en el ser humano, como es el del secuestro, que nos los devuelvan de una manera pronta para que esos miles de colombianos regresen a su familia y comencemos entre todos a construir con voluntad la paz en esta Colombia que todos queremos y que todos amamos. Hacia allá va nuestro programa de gobierno. Y por eso estamos invitando al Partido Liberal, a los amigos del Partido Liberal. Muchas veces los medios de comunicación nos preguntan, mis colegas periodistas me dicen, oiga Andrés, ¿y cuál es ese gran caudillo del Partido Liberal que lo acompaña a usted? Y yo le he dicho, nosotros no estamos buscando los grandes caudillos. Nosotros no somos unos candidatos de maquinaria. Nosotros somos unos candidatos del pueblo, que debemos trabajar es por el pueblo colombiano. No somos unos candidatos que estamos simplemente saber que hay unas adhesiones de unos grandes jefes. Yo digo que quienes nos están acompañando en esta campaña es esa mujer liberal que me encontré el otro día en la costa y me dijo, oiga Andrés, yo soy una liberal de raca mandaca y vamos a estar con usted. Fue esa mujer liberal el otro día en el departamento que me decía, doctor Andrés, yo soy una liberal hasta las cachas y vamos a acompañarlo. A esos colombianos liberales, a esos colombianos conservadores independientes, les estamos diciendo que nos acompañen, porque tenemos un programa de gobierno que verdaderamente le da respuestas a las angustias y a los problemas del pueblo colombiano. Que estamos haciendo una propuesta clara
para que todos los colombianos tengan trabajo, que estamos haciendo una propuesta clara para que todos los colombianos tengan educación, tengan agua potable, para recuperar nuestros jóvenes, que la juventud va a estar actuando en el próximo gobierno como nos corresponde, con responsabilidad. Por eso los estamos invitando. Nos acompañen para que hagan un poquito de preparación. Porque si es esto, recuerden. ¿Cómo?